Así es, la verdad que hermoso charlar con los vecinos y recorrer estas obras que terminamos, ¿no? Pavimento y cordón cuneta que estaba pendiente, había que terminar en la zona, es mejor calidad de vida. Y lo que más nos gusta de esta obra, que está muy bien hecha, como ustedes verán, es que ha sido toda realizada con cuadrillas municipales, con el equipo del municipio, lo que nos llena de orgullo, ¿no? Que trabajando juntos y organizando bien los equipos se puede llegar con soluciones. Así que complementando estas obras en esta zona de 20 de junio, un saludo para todos los vecinos que ven que van llegando a los barrios las obras para que estén mejor. Todos los barrios de nuestra ciudad tienen necesidades, muchas de ellas históricas. Los vecinos lo entienden, lo saben. Pero claro que genera ansiedad, ¿no? El desafío es cómo nos vamos organizando para que cada barrio esté mejor. Por eso nosotros insistimos tanto con lo de la hora de los barrios. Esto es la hora de los barrios. Empezar a transitar 20 de junio y ver pavimento, cordón cuneta. Y así en cada barrio, ¿no? Lograr transformar calles de tierra en pavimento, cordón cuneta que empieza a mejorar los frentes de nuestros barrios. Así que agradecida por el apoyo de los vecinos, que entienden, que valoran, que a pesar de todo, en plena pandemia, con recursos municipales y con trabajo del municipio, estamos logrando que Salta esté mejor. Exactamente, el año pasado, apenas asumido, comenzamos con 2.600 metros cuadrados de pavimento, casi 2-3 cuadras acá, y este año hemos terminado lo que es todos los cordones, ¿no? Más de 500 metros lineales de cordones, como para que la calle Nicolás Medina ya quede en condiciones, tanto lo que es la pavimentación como con los cordones cunetas.